Bienvenidos al especial de terror. What the fuck show? Fuck. Ayuda, ha llegado el mejor día del año, Halloween, donde todas las flacas reggaeton se visten como y puedes hacerle bromas a tus amigos sin sentirte mal. Pero lo que más me da curiosidad esta época del año es que cada vez se está poniendo más rara. Sí, todos sabemos de los disfraces, las bromas y todo lo demás. Pero el impacto cultural está cambiando un poco. Si no, mira lo que está pasando en Japón. What the fucking fuck? ¿Qué carajo están haciendo, twerking metalero? ¿Por qué no pueden ser normales? Vayan a pedir dulces o algo. ¡Disfrácense! ¿Te imaginas lo macabro que van a salir esas niñas cuando sean adultas? Probablemente van a terminar así. Te estoy diciendo que se está poniendo muy raro esta noche de brujas. Hasta los gatos ninjas de YouTube han empezado a hablar. What the fuck? Pónganlo en una caja, quémelo y tírenlo a río. ¿Te imaginas que tu gato se ponga a hablar en lenguas a las 3 de la mañana? Le meto tremendo dropkick. Y sí, parece que se está hablando directamente al alma. Esto ya me está asustando. Y cualquiera se asustaría en este día. ¡Hasta los perros! ¡El perro está como! ¡Fuera, mierda! ¡Por ahí no paso! Pero tranquilo, Filurais, no te sientas mal. No te puedes hacer el Gatorade porque tú también puedes asustar. Tú también puedes causar espantos como este otro perro. What the fuck? ¿Qué carajo es eso? Si yo veo un perro disfrazado de la Moja, me voy corriendo. Y miren, yo soy un poco en contra con los disfraces con los animales. Pero no lo puedo negar, hay algunos muy buenos. Como estos. Fucking fuck, ¿qué carajo es eso? Tiene pinta de que te va a matar y este parece que te va a tirar una chancla, ¡qué miedo! Deben ser perros gringo virgos, porque tú sabes todo el esfuerzo que le meten a Halloween. Hasta en sus casas parece que se están preparando para una purga. What the fucking
¿Te imaginas pasar por esa casa y ver toda esta matanza? ¿Quién no llamaría a la policía? Los gringos se toman tan en serio esta fecha que la verdad pensaría que todos ahí son unos psicópatas. Sí, psicópatas reprimidos. ¿Cómo vas a decorar tu casa así y no tener problemas mentales? Esta fecha es para divertirse, pedir dulces, hacer bromas. No para sacar tus sueños húmedos al público. Así que salgan a meter terror de otra manera. Disfrázate sin miedo a la funa. ¡Como este señor! ¡Lana! ¡De eso se trata Halloween! ¡Tirarte un cacaroto en todo! Así que chicas, ya saben, vístanse como perras. No le tengan miedo a la funa y ten mucho cuidado con los que proyectan sus fantasías el día del terror. Porque lo más probable es que te metan harto terror. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Igual muchas gracias por este episodio especial de What the Fact Show. Mi episodio favorito, la noche del terror. Métale en terror a las hermanas y sus amigos. Jueguenle bromas pesadas a todos sus amigos. Únete como miembro del canal que me ayuda muchísimo para tener otro especial de Halloween el próximo año. Y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes.